Bueno, buenas tardes a todos, súper bienvenidos. De antemano, muchas gracias por su paciencia. Bueno, ya nos contará un poquito los percances de último minuto que surgieron. Pero bueno, qué rico que podamos estar acá, nosotros reunidos en este espacio tan bonito. Gracias por reservarlo, gracias por tener la paciencia y bueno. Sin muchos preámbulos, yo quiero presentarles a los que no conocen a Bunkwa Yarimaku. Para nosotros, más que todo, lo quiero presentar como un amigo, un gran amigo, un gran maestro y guía para nosotros como equipo Avatar. Muestra mucho de coherencia. Para mí es un gran ejemplo de coherencia de lo que queremos sembrar en el mundo. Entonces, para mí es un enorme placer estar con ustedes acá y darle la bienvenida a él, especialmente esta tarde. Bunkwa, un saludito muy especial para ti. Oh, gracias. Que Guaya si eshiti, paba suashiti, paba gata, guaya fiba, shiti, ashki kamuishka, todos, ashki kamuishka. Y este es un tiempo para volver a empezar, sujuskan sukaba, akamuishka. Este es el momento de volver a empezar, de volver a ser nueva gente. Los saludo a todos. Mi nombre es Bunkwa Yarimaku. Es una historia ese nombre. Cuentan que hace muchos, muchos miles de años atrás había una discusión entre la luz y la oscuridad. No estoy hablando del bien y del mal, estoy hablando de la luz y de la oscuridad. Y había un padre que se llamaba Kaku Bunkwa Kukui, que es el padre de la luz. Y estaba otro padre que era Kakyari, que ese era el padre de la oscuridad, y el padre de la luz y el padre de la oscuridad discutían y discutían entre ellos a la distancia, nunca se tocaban, nunca se miraban, no podían estar juntos porque uno era luz y el otro era oscuridad, se corrían hasta que ya el universo estaba como angustiado de ver esa discusión entre la luz y la oscuridad, y entonces llamaron a Kakubunkwakukui, llamaron a Pabayari para que se sentaran juntos en el cerro de Mapu e hicieran un acuerdo. Y ese fue el acuerdo. En ese momento, cuando ellos se sentaron juntos, fue la primer atardecer. El primer atardecer que hubo en el universo. Y duraron mambeando ahí hasta que fue el primer amanecer. Ese momento en el que la luz y la oscuridad están juntos. Entonces, cuando algo se tiene que acabar y algo tiene que empezar, aparece nuevamente en el planeta Bunkwa Yarimaku, el hombre que viene a nivelar el bien y el mal. Esta fue la historia que me entregaron a mí cuando me bautizaron, pues no puedo asegurar que sea lo que esté sucediendo y sin embargo, haciéndole caso al nombre, desde aquí, desde el territorio de Fomekye, Cundinamarca, la casa del zorro, el bosque de los zorros, en medio del nido de los cóndores, bajo el páramo de Chingaza, el lugar oscuro en medio de las piernas de la Hipchawaya, de la madre tierra, desde acá, desde esta casa, la casa de Fo, desde esta casa, la casa de Bunkwa Yarimaku, desde este corazón, pues haciendo un llamado a que volvamos a empezar como humanidad, a que es posible que volvamos a empezar, a que es necesario que volvamos a empezar. Y la única forma de volver a empezar, la única forma, el único remedio que hemos encontrado a través de nuestras consultas espirituales, de nuestros mambiaderos filosóficos, de nuestros espacios culturales, y como lo dijo la maestra Avatar Juli, sobre todo desde la coherencia entre la palabra y la acción, lo único que hemos encontrado es que la única forma de volver a empezar,
de seguir continuando con la construcción, escritura de esta historia que somos la humanidad en este planeta madre, es Akamuiska, volver a ser gente. Volver a ser gente, gente. Volver a ser gente oro, volver a ser gente, gente nativa, volver a ser gente que se reconoce uno con la madre tierra, que se encuentra en armonía consigo mismo en el momento en el que logra estar en armonía con la existencia, en armonía con el agua, en armonía con las plantas, en armonía con... Bueno, y esa es la charla que vamos a tener hoy. Entonces, primero que todo, pues, ajo, chichacho, territorio, saludando a los cerros, saludando a las montañas, saludando a los nacimientos de agua, saludando a la gente planta, saludando a la familia Avatar, y pidiendo el permiso de nuestro padre, de nuestra madre creadora, para que ojalá su palabra se manifieste a través de este cuerpo, a través de esta voz, a través de estos encuentros. Pues muchas gracias a todos los que están participando. Recomendarles que estemos atentos de que tengamos los micrófonos cerrados para que no generemos ahí interferencias con la voz. Espero que también la conexión se dé bien. En caso de que veamos que se retrasa un poco, me dicen y yo también cancelo mi video. Lo importante es que nos podamos escuchar. Bueno. Fanny, ¿puedes apagar tu micrófono, Fanny, por favor? No sé si los maestros avatares quieran dar ahí como una breve introducción de los temas que vamos a tocar o si me le lanzo ahí de una al agua. Bueno, bonito contarles que se viene ahorita el 20 de julio, que supone que en Colombia celebramos todo un tema de la independencia, el Día de la Independencia. Y este tema nos pareció una bonita excusa para reflexionar un poco sobre qué es la independencia. Independencia de qué, de quiénes, y bueno, sacarle provecho como a este tema. Es por eso que hemos planteado como el tema del autogobierno y hemos invitado a Unco a hablarnos un poquito de para él qué es este tema, ¿no? Eso sería. Vale, eso. Yo aproveché este momentico en el que Juli estaba haciendo esta introducción hablando sobre el Día de la Independencia, el 20 de julio, para revisar más o menos quiénes estamos por acá. Y primero que todo, pues quiero saludar a los grandes amigos del alma que hoy otra vez están acá sentados en este mambeadero compartiendo, pues orando y rogando que pronto podamos estar todos juntos sentados en la misma fogata. Sandra Marone en Italia, hermanita del alma, muchas gracias. Un fuerte abrazo, un beso para ti y para todos los tuyos allá en Italia. A Juan Pablo Rey también ahí, pues bacanísimo. Gran maestro de una nueva cualdea. Y bueno, a todos los maestros avatares que estamos acá. Recuerdo hace unos años, yo estaba todavía... Yo soy joven, primero lo quiero aclarar, sí, yo estoy acá, hasta ahora estoy empezando, como para los 180 años que quiero vivir en esta tierra, acabo de iniciar el camino, soy un niño aprendiendo a caminar, ¿vale? Y sin embargo diríamos, ¿no? Como en esa época cuando yo estaba más pelado, me acuerdo que me fui una vez a una marcha, ahí en lo que hoy en día llaman Bogotá, que nosotros llamamos Meta, a una marcha de esas, de manifestaciones, y empezamos a hablar con una gente ahí sobre la independencia de Colombia, ¿no? Desde la política. La política es un paradigma, así como la religión es otro paradigma, así como la economía es otro paradigma, es decir, como son paradigmas, estamos llamados a trascender esos paradigmas, a superar esos paradigmas, ¿vale? Para poder entrar en una conexión real y profunda
de abundancia, salud y bienestar, que es lo que los pueblos del sur llaman Sumac Causay. Nosotros llamamos Chiscua Chetiscua. Sumac Causay para ellos es buen vivir. Nosotros los muiscas nos atrevemos a decir Chiscua Chetiscua, mejor dicho, pasar la vida de parranda. Cantando y danzando. Vinimos aquí, fue a estar bacano. Sí, a estar contentos, a estar bailando todo el tiempo, a estar respirando profundo y a estar, ¿sí? Y para poder llegar a ese estado hay que superar todos estos paradigmas que les acabo de nombrar. Sin embargo, yo todavía, en ese instante, viviendo un paradigma político, ¿no? ¿Y ahora qué hacemos? El presidente no quiere que estemos bien. Los políticos son corruptos, ¿no? Hay que tumbarlos y montar a otro. Entonces en un momento estábamos ahí en eso y llegó como un momento de iluminación, y el momento de iluminación que llegó fue: por más que sigamos caminando el camino de la política, jamás lograremos la independencia. Es decir, esta es una primera afirmación que yo quiero poner acá. A esto que hoy en día llamamos Colombia, y no quiero hablar mal de nadie, no estoy poniéndome en contra de nadie ni nada, simplemente un análisis, ¿sí? Jamás ha logrado su independencia. Jamás ha logrado su independencia. ¿Sí? Y ahora, si nosotros queremos celebrar esa supuesta independencia, hermanos, hermanas, creo que todos los que estamos acá ya sabemos que ese no es un camino real de independencia. ¿Sí? Es más, seguimos dependiendo del papel moneda para comer. Eso es irónico. ¿Sí? Es irónico que hoy en día los científicos dicen que estamos a 10 años de llegar al punto de no retorno, cuando hablan del calentamiento global. Y nosotros, los que caminamos la palabra del avatar y entendemos la magia del maestro fuego, del elemento fuego, y cómo el elemento fuego calienta, sabemos que el límite fue superado, el límite de la calentura fue superado hace muchos años atrás. ¿Sí? ¿Cuándo fue superado eso? Fue superado en el momento en el que un ser humano cogió un arma y fue capaz de matar a otro ser. Mucho peor, fue capaz de matar a su hermano humano también. Y sin embargo, para nosotros los muiscas, todo es muisca. Los animales también son muiscas. Las plantas también es muisca, porque muisca es gente. La palabra muisca quiere decir gente. ¿Mm? Ese límite lo trascendimos hace mucho. En el momento en el que el primer niño o niña murió de hambre en este planeta de abundancia. ¿Cómo hacemos con el micrófono que tienen abierto por allí? Que ¿Alguien conoce el teléfono de Fanny? Porque comunicarme con ella. Fanny, ¿nos escucha? Fanny Murcia. ¿Puedes conectar con él? ¿Por qué no podemos silenciar? Porque no tengo la opción. No soy el host de la reunión. Y no sé quién. Dime. ¿Fanny Murcia? Fanny. Que le marcó, dirían. Sí. Bueno, intentemos. ¿Ustedes están siguiendo ahí la pista? Sí, sí, sí. ¿Han logrado sí. seguir la pista a pesar del sonido extra que tenemos por allí? Nosotros sí. Vamos a llamar a Felipe, que es el anfitrión, a ver si puede desactivarlo. El de Fanny. Gracias. Bueno, voy a continuar igual para que no se extienda acá.
Estaba hablando entonces de que ese límite del que los científicos hoy en día están hablando, ese límite ya lo trascendimos hace mucho tiempo. ¿Vale? Y en este momento entonces voy a enfocarme hacia dos conceptos que son los conceptos a través de los que invitamos a hablar. Gobierno propio y gobierno mayor. Para nosotros las comunidades nativas, para mí, como nativo de esta tierra, entiendo el tema, el concepto de gobierno desde otra palabra, desde otro sentido. ¿Sí? Y eso es lo primero que tenemos que iniciar. Un proceso de desfragmentación lingüística, recomprensión lingüística, de estudio profundo de la lingüística, porque en este momento, hoy en día, y eso rompe muchos procesos comunitarios, hablamos de gobierno y gobernanza y de una vez nos llega al corazón, nos llega al alma, corrupción, por lo menos acá en Colombia. Asesinatos. Eso es lo que están haciendo los gobiernos humanos en el planeta. Y yo acá no estoy, vuelvo y digo, no estoy hablando mal de nadie. Esto es algo que es evidente. Y obvio, no puedo decir que son todos los gobiernos del planeta, pero es un común denominador, por lo menos para este territorio. ¿Sí? ¿Cómo lograr liberarnos de eso? Entonces, precisamente, puse ahorita la palabra territorio, por lo menos para este territorio. ¿Cuál territorio? ¿Qué territorio queremos independizar? Y entonces los muiscas decimos, queremos independizar 9 territorios. Y tiene que haber un orden lógico para lograr la independencia de esos 9 territorios. Y ahí es cuando empieza, vamos a iniciar con el concepto de gobierno propio. Gobierno propio. ¿Qué es lo que realmente se tiene que gobernar? Lo que se tiene que gobernar es nuestro cuerpo. Lo que se tiene que gobernar es nuestra alma, lo que se tiene que gobernar son nuestras necesidades, nuestras emociones. Porque si tenemos en este planeta individuos, cantantes, músicos, arquitectos, constructores, agricultores, charlatanes, cantantes, artistas, gobernantes, que ni siquiera son capaces de controlar sus emociones y sus necesidades, ¿cómo vamos a poder hablar de gobierno y gobernanza? ¿Cómo vamos a poder hablar de ecuanimidad? ¿Cómo vamos a poder hablar de...? Y entonces ahí cuando entra el tema del gobierno propio. Existen 2 primeros territorios que tenemos que buscar y encontrar. Porque durante muchos años hemos sido educados y hemos estado habitando el afuera. El afuera. ¿Cómo me veo? ¿Cómo se ve? La pantalla de televisión, el centro comercial, la moda, cómo me peino, me maquillo, no me maquillo, con cigarrillo, sin cigarrillo, con una marca o con otra marca, afuera, afuera, afuera. Y eso, hasta cierto punto, hay muchos que ya lo saben manejar. ¿Sí? Y crean a través de ese afuera un personaje que les sirve para gobernar, porque al final de cuentas sí, esto es un tema de gobierno. ¿Sí? Y hoy en día nos hemos convertido todos, desde el gobierno propio, en gobiernos corruptos. Nos hemos convertido desde el gobierno propio en gobiernos mentirosos, en gobiernos de apariencia, en gobiernos de manipulación. Y estoy hablando de nosotros como individuos. ¿Sí? De cómo hemos echado mentira para convencer al otro de que haga lo que yo quiero que haga. Y eso es gobernarlo. ¿Sí? O de cómo manipulo desde la emoción para que
Vayamos para lograr mi cometido. En el amor, en la familia, en el trabajo. Eso lo sabemos manejar muy bien, pero ¿sabemos manejar nuestro corazón? ¿Sabemos manejar nuestra...? Bueno, entonces sigamos con el concepto de gobierno propio. Lo primero que nosotros empezamos a buscar gobernar, y cuando digo primero que empezamos a buscar gobernar, es que yo estoy ahí. Como les dije ahorita, yo soy un niño, hasta ahora estoy aprendiendo esta cosa. Y comparto mi experiencia que, como lo dijo la maestra Julia hace un rato, es una experiencia que estoy tratando de caminar desde la coherencia. Desde la coherencia en todo el sentido de la palabra. ¿Sí? Entonces yo les comparto esa coherencia que estoy tratando de caminar, y al decírselo a ustedes, me lo estoy reforzando a mí mismo. Acá estoy es como reestudiando y revisando cómo está mi proceso de reexistencia como gente nativa, como hombre de cuarzo y oro. Como hombre de cuarzo y oro. Y acá no es un tema de género, no, yo nací hombre en este planeta. ¿Sí? Y estoy también procurando la sanación del masculino en mí. El alma. Territorio alma. El territorio alma es un territorio vacío. Hagan de cuenta estar metidos en la mitad de la nada infinita. De la nada, nada, o sea, nada, que no haya nada ahí. Ahí está el alma. Como ese lugar vacío. Ese lugar vacío nosotros lo llamamos Bagüe. Allí está el alma, en conexión con Bagüe. En conexión con el principio creador. Con uno de los principios creadores mayores que existen. ¿Sí? Que es el vacío. Pero en ese vacío existo como sujeto, así como Bagüe existió como sujeto. Y Bagüe, a pesar de ser el vacío infinito, ella decidió ser. Decidió ser la madre de todo lo que existe. Y lo logró. Lo logró cuando entendió que había algo superior que la inundaba. Y todavía no voy a hablar de ese algo superior. Voy a llegar a ese algo superior cuando recorramos los 9 territorios, ¿vale? Decido ser. Decido ser. Decido existir. Hermanos míos, hermanas mías del alma. ¿Ya decidieron existir? De manera consciente, ¿ya decidieron existir? ¿Ya están inundados de ustedes mismos? ¿Ya sienten placer de escucharse? ¿Ya sienten placer de llenarse de ustedes, de saborearse, de respirarse profundo y decir, ¡qué delicia ser quien soy! Ajo, chiji, chacho, háganlo pronto si no lo han hecho. Háganlo ya, por favor. No voy a seguir hasta que no lo hagan. Respiren profundo y saboreense. Respiren profundo y saboreense. Siéntanse. Así. ¡Ay, qué rico! ¡Qué rico estar acá y ser quien soy! ¿Listo? Y gobiernen ese territorio. Acá ustedes son los únicos gobernantes que existen. Yo soy gobernador, de lo único que realmente soy gobernador, además de que soy el gobernador de un proceso social, político, cultural, económico, en el que nos unimos un montón de personas que denominamos el Cabildo Mayor Mezca Oriente. Y no estoy acá porque sea el gobernador de ese cabildo, sino porque estoy inundado de mí. Y porque inicié un camino de gobernarme a mí mismo. ¿Sí?
Entonces, siendo yo gobernador de mí mismo, logro primero una independencia. Es la primera independencia que tengo que lograr. A mí ya no me gobiernan con marcas de ropa. A mí ya no me gobiernan con miedos ni con emociones. A mí ya no me gobiernan con manipulación. Y yo, como gobernante que soy de mí mismo, respetándolos a ustedes como territorio sagrado y gobernantes de ustedes mismos, lo único que les puedo plantear desde el amor infinito, mis hermanos, es hagamos acuerdos territoriales. Algo así como lo que hoy en día acá en Colombia llaman tratados de libre comercio. Hagamos tratados de compartir, hagamos tratados de cuidar, hagamos tratados de acompañar, hagamos tratados de sanar, hagamos tratados de existencia. En algún determinado momento yo me voy a topar con ustedes y lo único que vamos a poder hacer es acuerdos. Y eso es un principio primogenio, un principio primordial que nosotros los muiscas llamamos Sigua, que los hermanos mayores de la Sierra Nevada de Santa Marta llaman Segua, y que está enmarcado dentro de algo que nosotros llamamos la ley natural de origen. Es una ley que no creó ningún ser humano. Es una ley que los seres humanos hasta ahora estamos volviendo a entender. Y que la forma más fácil de volverlo a entender es sentándose al lado de un árbol, de así. Así, acá, al lado de ellos. ¿Sí? Y entender, un árbol de mango sabe que es mango. Él no anda buscando ser papaya, él no anda buscando ser pera. Él sabe que es mango. Y sabe que su fin último y que su nivel mayor de iluminación va a ser fruta. ¿Por qué? Porque a través de la fruta va a poder ser alimento para otros. Dulce alimento para otros, planta de poder. Nosotros ya nos hemos dado cuenta que plantas de poder son todas. El mango va a lograr ser planta de poder en el momento en el que dé fruto y pueda alimentar a otros. Y no solamente eso, en el momento en el que logre madurar como semilla. Porque ¿de qué sirve ser fruta sin semilla? Eso es transgénico. Eso es transgénico, discúlpenme, es que estaba entrando una llamada. Y hoy en día la humanidad está dentro de un ejercicio. Qué pena, me volvieron a timbrar. Hoy en la humanidad está a través de las políticas y de los gobiernos estos que hemos creado, ha venido creando algo que yo llamo el monocultivo transgénico humano. Yo este concepto no lo he escuchado en ningún lado, pero como soy agricultor y defensor de semilla nativa, lo que me he dado cuenta después de haber estado también con varios abuelos que me lo han dicho en otras palabras, yo le pongo este nombre como para que lo entendamos, desde el mestizaje, el monocultivo transgénico humano, todos la misma humanidad, todos con la misma necesidad, todos vestidos iguales, todos pensando lo mismo, todos viviendo con dinero, porque sin dinero no podemos vivir. Y todos heredando a nuestros hijos este mismo sistema transgénico humano. Es decir, coartando la semilla nativa humana que somos. Entonces, volvamos al alma. Y volvamos al alma todos. Volvamos a lo profundo de nuestra existencia y empecemos un camino de liberación de los territorios. Primer territorio que tenemos que liberar, primer territorio que tenemos que independizar: el alma. El alma de todos y cada uno de nosotros. Cientos, miles de almas
independizadas van a lograr un salto cuántico en el paradigma humano que somos. Eso no lo vamos a lograr con dinero, esto no lo vamos a lograr con políticas, esto no lo vamos a lograr con democracia, esto no lo vamos a lograr ni siquiera con sociocracia, esto no lo vamos a lograr, no, esto lo vamos a lograr desde adentro. Desde adentro. El primer lugar donde debemos eliminar la basura es acá. ¿Vale? El primer lugar donde debemos eliminar el ruido es acá también. ¿Vale? No lo vamos a hacer de manera inmediata en este momento. Pero estoy seguro que a partir de hoy, los que ya lo han iniciado se van a fortalecer y los que no lo habían iniciado van a iniciar este proceso. Para eso sí existen unas metodologías ancestrales que nos pueden ayudar. La meditación. Las labores espirituales de los distintos pueblos nativos. Juliet, un momento. Juliet Sánchez. Juliet Sánchez, gracias. Listo, puedes continuar. Listo, ya. Sí, vale. Sigamos el ruido. Sigamos. Ya, sigue, gobernamos hasta en el ruido. El ruido interno, ¿vale? El siguiente territorio que tenemos que gobernar e independizar, en este momento estamos hablando de la independencia, vamos a independizar territorios para poder llegar al gobierno mayor, ¿vale? Entonces de aquí vamos a ir independizando territorios. Estaba diciendo que existen muchas metodologías y en este momento yo me siento muy contento de acompañar el proceso de estos jóvenes avatares, porque ellos están descubriendo, redescubriendo, creando, ensoñando de manera muy juiciosa y de manera muy acertada. Por eso estoy acá, haciendo yo también el curso Avatar, ¿vale? Ellos están planteando, invitándonos, regalándonos, entregándonos, compartiéndonos una metodología de independencia hacia el gobierno propio y hacia el gobierno mayor. ¿Vale? Entonces, sí es recomendable para la independencia del gobierno propio encontrar alguna metodología. Cada quien va a encontrar su metodología. Algunos la encuentran en las plantas. Entonces toman ayahuasca, guacoya, San Pedro, Hayo. No se vuelvan dependientes de esas plantas, es lo único que les puedo decir. Porque si se vuelven dependientes de esas plantas, aparentemente lograron la independencia, pero tampoco. ¿Vale? El gobierno propio es aquí adentro. El gobierno del alma, primer territorio, ¿vale? Busquemos esas metodologías y ahí, eso. Publicidad política, publicidad independentista, Avatar es una de las formas. Pueblo Muisca también tiene sus formas y acá tenemos un Eswama, un Kadukwe, dirían un Ashram, para que puedan venir y también compartir con nosotros la existencia y estas metodologías sociales, espirituales que tenemos también para eso. Yo sé que los procesos ecualdeanos también están encontrando sus propias metodologías. Entonces, busquemos esa metodología. Si lo quieres hacer solo también, hazlo también solo. El todo es la responsabilidad y la coherencia. Que esa voz que emana de tu alma, que nosotros lo llamamos el Achum de la creación, esta voz que yo estoy soplando acá, es soplo de vida, es soplo divino, es soplo primogenio. Si este soplo primogenio no va en coherencia con todo mi hacer, con todo mi existir,
es mejor que no siga soplando. Entonces, si vamos a hablar de independencia, si vamos a hablar de cuidar el agua, si vamos a hablar de ser buenas personas, hagámoslo, por favor. ¿Vale? Hagámoslo, por favor, y caminemos ese camino desde el gobierno. Es decir, volvámonos unos gobernantes bien estrictos de nosotros mismos. ¿Vale? Sin dejar el disfrute de lado. Esto tiene que ser placentero. Esto se tiene que disfrutar. Siguiente territorio, iba a decir entonces hace un momento, el territorio cuerpo. Y hay que entender que el cuerpo es simplemente una manifestación más del universo, así como también lo es el alma. Es decir, este cuerpo que yo habito, este cuerpo que me regalaron para habitar en esta tierra, en este plano, en este presente, es tan infinito como lo es mi alma y como lo es el todo. Y nosotros estamos viviendo en este mundo de apariencias, creemos que el cuerpo es finito. Y no, tampoco, el cuerpo es infinito. Es materia divina. Es tan infinito que tenemos este cuerpo, lo tenemos lleno de planetas. Somos en cuerpo un universo lleno de planetas. ¿Es así o no es así? ¿Ya lo habían escuchado? ¿Ya lo habían visto de esa manera? El cerebro es un planeta. La nariz, otro planeta. La boca, otro planeta. La lengua, otro planeta. El estómago, otro planeta. El páncreas, el hígado, los pulmones, otro planeta. El corazón, gran planeta. Los genitales, otro planeta. La glándula pineal, epa, atentos, otro planeta. Y el ser humano ya sabe ir a Marte y no sabe llegar a la glándula pineal. El ser humano ya puso los pies en la luna y todavía no ha puesto los pies en el corazón. Si hubiéramos puesto los pies en el corazón, no habría hambre en el planeta, familia hermosa. Si ya hubiéramos logrado colonizar el planeta corazón, nadie se estaría muriendo de hambre, a nadie le haría falta nada, ni siquiera un abrazo. Ni siquiera un abrazo en tiempos de COVID. El silencio habla también, profundo. Entonces, en este momento, la ordenanza no es mi orden, yo estoy canalizando acá la palabra del gobierno mayor y por eso los estoy llevando hasta allá en este instante, a que se encuentren ustedes también con gobierno mayor. ¿Sí? Pero desde mi gobierno ahora independizado, reunido en este encuentro de Naciones Unidas del Espíritu, que somos cada uno de nosotros, tratando de generar un acuerdo de paz, un acuerdo de evolución, un acuerdo de interterritorial, internacional, interuniversal que somos, la ordenanza, mis hermanos, que está llegando es de manera inmediata. Colonicen todos y cada uno de los rincones de su territorio cuerpo. ¿Qué hubo, pues? Saquen ese ejército de glóbulos blancos y sánense, familia. Colonícense. El que tenga alguna enfermedad, ahí tiene el ejército que los va a sanar. Ya han llegado a los ganglios linfáticos, ese es otro planeta. Colonicen los ganglios linfáticos y ordénenle a sus glóbulos blancos que salgan a sanar. Y ahí vamos a acabar con el COVID, y ahí vamos a acabar con el cáncer, y ahí vamos a acabar con la diabetes, y ahí vamos a acabar con la gastritis y con cualquier otra enfermedad.
De manera inmediata, ordénenle a los ejércitos de su alma que colonicen el territorio, el planeta corazón, porque ahí está viviendo Wahayoke y Fijishka. Ese es un canto que nosotros tenemos hoy en día. Wahayoke, Chipuke, Anuke, 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 Chi. Voy a traducir. El espíritu de la oscuridad se apoderó del corazón de la humanidad. Wakika, Pahavi, Chihicha, Waya, Isunsuka, por favor. Padre cielo, madre tierra, ayúdenos a liberar el territorio corazón. Ayúdenos a liberar el territorio corazón del miedo. Está gobernando el miedo, está gobernando la rabia, está gobernando. La rabia se metió a nuestro corazón y prendió candela, porque cada uno de esos órganos planetarios que tenemos, que somos, no son más que tierra, hicha, fuego, gata, sie, agua. Fiva fijisca, aliento de vida, aire. Pero cuando llegaron estos otros a gobernar en estos territorios planetarios, órganos que soy, entonces de repente a uno le da por encender el agua, desperdiciar y contaminar el agua de mi genital. ¿Y qué pasa si el agua de mi genital está demasiado elevada? ¿Qué pasa si el agua de mi corazón está demasiado elevado? Entonces ando sentimental. Y eso no está bien ni está mal. Los excesos. ¿Sí? Es bueno, es natural sentir tristeza. Es natural sentir rabia, es natural sentir miedo. ¿Saben por qué es natural? Porque ellos también son gente. Y es gente que habita con nosotros, así como yo veo a Sandra Marone a través de esto y digo, ay, qué alegría volverte a ver, mi hermana del alma. Y me siento contento, pero no voy a estar, ay, tal. Porque entonces ahorita que colguemos la llamada, voy a sufrir por el exceso de agua en mi corazón. Ay, no, no voy a volver a ver a Sandra, ay, no. Además que sería un error porque yo sé que somos uno, mi hermanita. Somos uno, así tú estés en Italia y yo esté acá, no hay nada que nos separe. Y así mismo con cada uno de ustedes, hermanos, los amo profundamente porque hicha, huemue, huemue, hicha, somos un solo cuerpo. Entonces ya, ordenanza inmediatamente y respiremos profundo para mandar la orden. Liberación de todos y cada uno de los planetas que conforman su divino y santo cuerpo humano. ¿Y quién va a detener ese ejército? ¿Quién va a detener ese ejército? Nadie. Después de que ya yo me gobierno a mí mismo, de que me inundé a mí mismo de mi existencia y soy lo más placentero que existe para mí. Y me reconozco como gobernante de mi propia existencia. Nada me va a mover de ahí y nada va a permitir que mis ejércitos del alma que soy, que mis glóbulos rojos, que mis glóbulos blancos, que mis células, que mis partículas sean gobernadas desde el gobierno que yo decida hacer. Si yo decido ser un gobierno de sufrimiento, mi cuerpo va a sufrir. Si yo decido ser un gobierno de rabia, mi cuerpo va a estar rabioso. Si yo sí decido ser un gobierno de amor, eso dijo Jesucristo, pues no va a poder hacer nada más que
ser un cuerpo de amor. ¿Vale? Ya independizamos a través de esta charla, y lo digo así, lo pronuncio, ya independizamos a través de este encuentro mágico, cósmico, que fue planeado desde el principio de los tiempos para que más avatares existan en este planeta. Ya liberamos almas, hoy, todos los que estamos acá, acaban de quedar libres, hermanos míos. Si no lo quieren hacer, ya no es culpa mía. Ustedes son libres. Si quieren seguir sufriendo como si tuvieran una cadena, ya es decisión de ustedes. Pero confío en que así como yo lo he venido haciendo, porque lo que digo, yo no lo he logrado, y aún así ya me siento inundado de mí, y ya siento que me puedo curar, y ya siento que puedo respirar profundo, y que cuando mi corazón entra en rabia, hablo con rabia y le digo, oye, rabia, gracias por venir, que nota el consejo que me estás dando, tienes toda la razón, no me puedo estar dejando pisotear, pero yo no soy rabia. Acepto tu consejo como gobierno también que eres, como gobierno propio que eres, y hago un acuerdo contigo, listo, ya te entendí, pero yo no me voy a dejar inundar de ti. Yo no me voy a dejar colonizar de ti. Y te amo profundamente, rabia, te amo profundamente, miedo, porque son grandes consejeros para mí, pero no les permito colonizar mi existencia. ¿Vale? Y entonces yo de pronto un día, poniendo el ejemplo acá de avatares, de pronto un día siento miedo porque me invitan a una charla. Y yo le digo a Juli, no, Juli, no, no, hoy no voy a poder hablar, tengo mucho miedo. ¿Pero por qué tienes miedo, Bunqua? No, ¿y qué tal que no llegue la luz? Y yo les quede mal a ustedes. No, no. Ah, no, Bunqua, mira, ese es un consejo que miedo te está dando. Tengamos un plan B. En caso de que no haya luz, montemos un panelcito solar. O ten una batería al lado de... No, y es más, evolucionemos. No, Bunqua, no te preocupes. Como maestros avatares, ya logramos la telepatía. Chichachu, listo. Telepatiemos entonces, ¿vale? Para allá vamos. ¿Vale, chichachu? Nada nos va a separar, ni siquiera estas tecnologías. ¿Vale? Va a llegar un momento en el que así no haya luz eléctrica, vamos a estar chateando. ¿Vale? Y vamos a estar compartiendo archivos. ¿Vale? Ya lo hacemos, no nos hemos dado cuenta. Ya lo estamos haciendo. ¿Vale? Esos son los dos primeros territorios a lo que yo llamo gobierno propio, a lo que las comunidades ancestrales denominamos gobierno propio, ¿vale? Lo único propio real que tenemos, lo único mío que tenemos es esto, mi alma y mi cuerpo, ¿vale? Y aunque son míos, no, porque hay un gobierno mayor. Opa, ¿cómo así? Claro. Porque muchas veces el alma cree que se está gobernando bien y no. Es más, puedo casi que asegurar que todos los seres humanos que existimos en este planeta estamos tratando de hacerlo mejor. Y por eso no juzgo. No juzgo a nadie. Habrán algunos que creen que matando están haciendo lo mejor que pueden. Habrán otros que creerán que sembrando semilla transgénica para seguridad alimentaria van a lograr un camino y están haciendo lo mejor que pueden. Pero si no nos conectamos, si no conectamos estos gobiernos propios del alma que somos, del cuerpo que somos, con el gobierno mayor, podemos cometer errores. ¿Vale? Y entonces entra el gobierno mayor para eso, para ayudarnos, para ayudarle a nuestro gobierno propio a encontrar unos lineamientos que nos permitan
no solamente sentirnos bien a nosotros, gobernarnos a nosotros, sino en el compartir con la existencia, encontrar el sumac causai, el buen vivir para todos. O, como les dije hace un rato, encontrar el chisquache tisquache sahana ashkika muishka ashkubun hicha. Encontrar esa forma de conectarnos con todo lo que existe de una manera supremamente placentera, casi de fiesta, casi de carnaval. Desde la ordenanza mayor, que es lo que se llama la ley de origen, cada vez que un pueblo indígena diga ley de origen, entonces uno entra en, ¿y de qué estará hablando este indio berraco? ¿A qué se refiere con ley de origen? Bueno, yo les voy a dar una clave. Todo para cuidar. Así dijo mamás en China una vez. Todo para cuidar. Gallina para cuidar, plátano para cuidar, casa para cuidar, agua para cuidar, aire para cuidar, fuego para cuidar, árbol para cuidar, mujer para cuidar, hombre para cuidar. Yo estoy aquí, es para cuidar. Y eso es lo que hace un gobernante, ¿sí o no? Eso es lo que debería hacer un gobernante, cuidar. ¿Vale? Entonces, si somos realmente gobernantes, si logramos la independencia de nuestros territorios propios y somos buenos gobernantes, todo para cuidar, mis hermanos y hermanas. ¿Vale? Y entonces empezamos a entrar a los territorios más grandes, a los territorios incontrolables. Ya el cuerpo es bastante incontrolable. Ya el alma es bastante incontrolable, sobre todo en estos tiempos, después de cientos de años de manipulación, en los que no nos han enseñado gobierno propio. Nos han enseñado matemáticas, sociales, biología, pero jamás nos enseñaron gobierno propio. Eso debería ser una materia del pensum para una nueva cualdea. ¿Sí? Por eso Avatar, por eso una nueva cualdea, por eso estos nuevos programas pedagógicos que están surgiendo, en donde gobierno propio se incluye. Entonces, confiando en que logramos pasar esta primera materia de gobierno propio, podemos encontrarnos en otros territorios que ya son territorios en donde se alianzan otros gobiernos. El primer territorio en donde se alianzan varios territorios se llama familia. El territorio familia. Y en el territorio familia, ya yo entro a jugar unos papeles en esa alianza intergubernal. ¿Sí? Soy hijo. ¿Cuál sería la gobernanza de tú como hijo o hija? ¿Qué tiene que hacer un hijo para ser buen hijo o buena hija? Soy papá. ¿Qué tengo que hacer para ser un buen padre? Y miren que si logramos sanar ese territorio familia, liberar ese territorio familia, vamos a dejar de tener familias disfuncionales. Entendiendo que las familias son un núcleo de programación humana. Son un semillero de humanidad. ¿Sí? ¿Con qué estamos abonando ese semillero de humanidad? Desde el concepto de familia. Como padres, ¿qué semilla humana estamos trayendo? ¿Qué abono le estamos dando a nuestros hijos? ¿Soy un papá borracho? ¿Soy un papá violento? Eso estás entregándole a tus hijos. ¿Soy un papá ausente? Peor, dejamos un vacío. ¿Soy un hijo ausente? ¿Y mis viejos dónde están? ¿Cómo los estoy acompañando a ellos?
a mi hermano, a mi hermana. Y dicen por allá, en los territorios de Oriente, muchas veces te topas con los que más karma has acumulado. Es decir, eso que llama, eso que tienes de familia hoy en día, es algo que tienes que aprender a superar, a sanar, todo para cuidar mamá. Y me lo estoy diciendo a mí mismo, yo vengo de una familia Padre Celestial. Todavía estoy mirando a ver cómo sano con mi mamá, cómo sano con mi papá. En el confieso, mis hermanos, porque así toca también, el confieso es una experiencia. En el confieso, me separé de mi excompañera y no me hablo con ella y no puedo ver a mis hijos hoy en día. Y se los digo a ustedes porque confío en que con ustedes me pueden ayudar a prender una luz en el camino para que yo pueda estar con mis hijos. Respiren eso, se los pido por favor también. Ya yo me estoy sanando y en este momento les tengo que pedir perdón al útero femenino. Porque cuando no me había gobernado a mí, porque cuando no me había independizado, causé daño en las mujeres. Entré en sus territorios sagrados sin entender los sagrados que eran. Ustedes, madres hermosas, sus úteros divinos son la cuna de la humanidad. Gracias, madres. Gracias. Y acá también le digo a mi mamá, gracias, mamita mía. Y a la madre de mis hijos, a las madres de mis hijos, gracias, por favor, perdónenme. Se lo pido, por favor, perdónenme. No sabía nada de esto de lo que estoy hablando. No lo conocía. Ahora lo conozco y voy a tratar de hacer lo mejor que pueda. ¿Vale? Y en este momento entonces los invito a ustedes a que también, ya, esto es mágico, la cuántica ya se hizo. Voy a hacer un momento de silencio. Cierren sus ojos, respiren profundo y encuéntrense con su papá, encuéntrense con su mamá, encuéntrense con sus abuelos, con las cientos de generaciones atrás que han pasado para que ustedes estén hoy acá y díganles gracias, díganles que los aman, libérenlos. Sánenlos de toda culpa, perdónenlos, hagámoslo por favor, independencia. Y celebremos, es posible, ¿vale? Hagan esto a cada rato, nosotros lo hacemos con un canto. Oye a mi padre, oye a mi madre, con toda la fuerza les quiero agradecer. Les quiero agradecer a mis hermanos y a mis hermanas, hasta las plantas. Les quiero agradecer, les quiero agradecer al aire dulce, al agua pura, mi padre y madre. Les quiero agradecer, les quiero agradecer al alimento, a la semilla. A mis hermanos avatares, a todos ustedes, profundamente, con todo el amor de mi alma, de mi existencia, les quiero agradecer. Gracias por haber asumido el reto de venir a vivir en este espacio-tiempo presente
que es Sujuzcanzucaba, el nuevo tiempo. Tenemos el nuevo tiempo en nuestras manos y lo vamos a lograr, hermanos. Esto es inminente, hermanas. No hay marcha atrás. Es mandato divino del gobierno mayor. Nada nos va a detener. Estamos en un proceso independentista de gobierno propio y gobierno mayor. Chijichacho, choquía. ¿Vale? Ya sanamos nuestro territorio familia. A los que somos papás, a los que somos mamás, háganle con fuerza. Yo sé que no es fácil, yo estoy ahí también. Los hilos de oro que nos unen como familia son fuertísimos. Y a veces el resbalón de uno nos hace caer a todos porque estamos amarraditos. Y aún así, démosle la mano al que se cae, abracémoslo, digámosles que lo hagamos, hagámoslo con nosotros mismos si nos caemos y para adelante. Bueno, bueno, y a los que no han tenido hijos, no han tenido hijas, los invito a que lo hagan. Lo hagan con conciencia. ¿Vale? Lo hagan en el momento, si pueden, en el que hayan independizado su territorio alma y su territorio cuerpo. Y lo hagan en el momento en el que encuentren una pareja dispuesta a independizarse como alma y como cuerpo. Y que ustedes dos, como gobiernos y territorios propios, como naciones independientes, naciones del espíritu independientes, logren hacer acuerdos sanos, conscientes y coherentes. Atados al tamuisiguaque de la ley de origen, de la ley del cuidar. Si se juntan, que sea para cuidarse, no para hacerse daño. ¿Vale? Pero háganlo, porque es divino. ¿Sí? El que quiera entender el amor, se los puedo asegurar, solo lo va a entender en el momento en el que tenga un hijo. A mí me pasó. Yo creía que amaba y amé a todas las mujeres que pude. Grave error. Además que el concepto de amor que tenía era un concepto súper equivocado que me habían vendido a través de la telenovela, que me habían... Y hoy en día lo están vendiendo a través del reggaetón y hoy en día lo están vendiendo a través del... En la juega. Mucho cuidado, por favor. Por eso yo me atrevo a decir, en el momento en el que uno tiene un hijo, uno dice, soy capaz de entregar mi vida por este ser. Si se cae, si se equivoca, si la embarra, si me hace dolerlo, no me importa, lo perdono. Si lo tengo que acompañar hasta el abismo profundo y darle la mano para sacarlo de allá, estoy dispuesto a hacerlo. Eso es amor, ¿vale? Ahora, si estamos diciendo que somos gobiernos de amor, logremos trascender eso a cualquier individuo que esté a nuestro lado. Cuando logremos eso, vamos a poder decir que somos gobiernos de amor realmente. Amo. Amo a todo el mundo en este instante. Amemos a todo el mundo en este instante, ¿vale? Y ahí viene el siguiente territorio. Comunidad. La humanidad es una comunidad planetaria. Rompamos también los paradigmas limitantes. Entonces yo soy comunidad muisca. Y solo velo por la comunidad muisca. O yo soy colombiano. En estos días nosotros tenemos un restaurante que no ha podido abrir hace 4 meses por este tema de COVID. Bueno. Y ahí una de las chicas que trabajaba en la cocina es una señora ya mayora venezolana.
Y entonces hicimos el almuerzo para la gente del restaurante y nos sentamos a almorzar todos juntos y entonces hicimos una oración para agradecer a los alimentos. Y ella dijo que ella quería hacer la oración. Y empieza ella oración, la oración de ella. Gracias, Padre, por el alimento. Gracias, Madre, por el alimento. Gracias por la vida. Y te pido para que el gobierno venezolano libere al pueblo venezolano, porque los venezolanos la estamos pasando muy mal. Y porque... Y yo me quedo mirándola en un momento y le digo, su merced, la verdad, yo creo que eso está pasando en todo el planeta. Es más, para mí, como que Venezuela, Colombia, Italia, Francia, eso como que no existe mucho. Me parece que eso es como una mentira. ¿Sí? Y por eso, acá Muisca, nueva humanidad, nueva gente, viene a emerger en este momento como un concepto planetario. Nosotros los muiscas ya no estamos hablando del muisca territorializado en la sabana cundiboyacense de Colombia. No, nosotros estamos diciendo nueva humanidad. Acá muisca, no importa dónde estés. Claro, en el siguiente territorio vamos a entender algo que desde la permacultura llaman la biorregionalidad. ¿Sí? Pero en el concepto de lo comunitario trascendamos eso, por favor. Somos una sola comunidad de gente humana. Todos liberándonos, todos independizándonos, todo para cuidar. ¿Vale? Entonces, en ese territorio comunitario, pensemos en el vecino. ¿Será que el vecino tiene hambre? Hoy. ¿Será que el hijo del vecino esta mañana tenía comida? Si no, acá ya en este territorio lo iniciamos. Fue un llamado que yo hice a la gente del territorio. Aminga. Esto es una ley que surgió ahorita en este territorio y que se las comparto. Aminga es, cada 4 días nos vamos a encontrar a asegurar que a ningún individuo del territorio le haga falta vivienda, que a ningún individuo del territorio le haga falta alimento, que a ningún individuo del territorio le haga falta salud, que a ningún individuo del territorio le haga falta bienestar. Mañana es día Aminga acá. Si se cumplen 9 amingas, entonces mañana vamos a ir a donde una abuelita que se llama Teresa. Y vamos a ir a ayudarle a la viejita, a Teresa, a que tenga una huertica en su casa. Y Teresa me ha dicho a mí que tiene dolores en la espalda, dolores en el hombro. Entonces mañana día Aminga yo voy a ir a hacerle masajes a la abuelita Teresa. ¿A cambio de qué? De nada. De existir. Porque como soy un gobernante, tengo que cuidar a todo lo que existe. Por favor, háganlo todos de manera inmediata. Y lo digo háganlo, es que vamos a hacerlo. ¿Vale? Volvamos a cerrar los ojos un momento. Volvamos a inhalar profundo. Y vayámonos hasta donde el vecino, hasta el señor de la tienda, hasta donde el presidente. Y sanémosle, curémosle, agradezcámosle. Digámosle, esto que yo estoy diciendo, vayan y repítanselo a ellos, por favor. Y celebremos. Chihichacho, Fienshing, hermanos. Gracias por hacerlo. ¿Vale? Y así independizamos el territorio comunidad. ¿Vale?
Los muiscas tenemos una profecía ya desde la biorregión, y es que eso que llaman Bogotá, nosotros lo llamamos Mkta. Mkta en lengua muisca quiere decir la gran sabana de labranza. Cuando llegó la colonización, nació una profecía y fue Mkta va a caer. Va a ser dominada y el sufrimiento va a existir en ese territorio. Pero se va a sanar. Y va a volver a ser esa gran sabana de labranza en donde se cuidaba a todos los individuos, el gobierno propio y el gobierno mayor. ¿Cuál va a ser el símbolo de que eso sucede? El día en el que el venado baje de los páramos y vuelva a tomar agua en los humedales. Santísimo y bendito COVID, gracias. Porque desde que este virus empezó y nos ha llevado a la autorreflexión, al encerrarnos para encontrarnos a nosotros mismos, al encerrarnos para sanarnos a nosotros mismos, al encerrarnos para sanar el virus que hemos venido siendo, el zorro ya volvió a caminar por las calles de Bogotá, de Mkta. Detrás del zorro vienen los otros, mis hermanos. ¿Vale? Y es ahí cuando conceptos como permacultura, arquitectura sustentable, ecourbanismo, ya no van a ser una utopía. Van a ser una ordenanza del gobierno propio y del gobierno mayor. Y todos a sembrar en sus casas, así sea en Bogotá. Y todos a cuidar el agua. Primero las aguas internas, como ya lo dije, pero también las aguas territoriales. Y con esto le estoy dando introducción al siguiente territorio. Al territorio biorregionalidad. ¿Vale? Al territorio biorregionalidad. Entonces, los que están viviendo en Mkta, únanse y sanen Mkta, por favor, inmediatamente. Nosotros que estamos aquí en Fomeque, Cundinamarca, ya lo estamos haciendo. ¿Vale? Los que están en Italia, los que cuando todos lo empecemos a hacer y ya no le comamos cuento al dinero como limitante, y ya no le comamos cuento al miedo como limitante, a la envidia, al ego, a la avaricia como limitantes. Y nos tomemos en campaña independentista también el territorio biorregional que habitamos, no nos van a poder detener, mis hermanos. Hay algo que hoy en día llaman la agricultura guerrillera, que es hacer bombas de semillas. ¿Sí? Pepitas de barro seco con semillas de alimento adentro. Por favor, todos, empiecen a cargar esas bombas de semillas. Y en cada parque, en cada rincón, donde vean la oportunidad de disparar una bomba de semilla, dispárenla. Porque ya lo dijo uno de los grandes maestros avatares que ha tenido la humanidad. Hay que poner las semillas en tierra fértil. ¿Vale? Cuando se coman una mandarina, guarden la pepita de mandarina y germínenla en sus casas, así sea un apartamento. Y cuando la pepita ya no sea una pepita, sino que sea un arbolito de 30 centímetros, sáquenlo para el parque y siémbrenlo. Ese árbol también es gente. Y en ese momento vamos a empezar a hacer acuerdos de paz, acuerdos de libertad, acuerdos territoriales con los otros gobiernos mayores que hay en el territorio biorregionalidad. La gente planta,
el reino vegetal, la gente piedra, el reino mineral, la gente espíritu, éter, la gente animal, ¿vale? En este momento los animales no nos hablan, no porque no quieran, sino porque nos tienen miedo. Pero cuando volvamos a hacer un acuerdo de paz con los animales, vamos a volver a escuchar el canto de las aves y las vamos a entender. Vamos a pasar al lado de los árboles y los vamos a escuchar. Lo único que tienen, que están pidiendo ellos, es confianza. Ellos quieren volver a tener confianza de nosotros. Y la única forma de que ellos vuelvan a tener confianza de nosotros, los seres humanos, es renovando el acuerdo con ese territorio, biorregión, que también somos. Y ese es uno de los gobiernos mayores a los que yo más le presto atención. ¿Vale? Porque lo digo así, con todo el amor hacia Iván Duque y hacia Uribe y hacia todos los políticos de Colombia y del mundo. Mañana, cualquiera de ellos entrega su gobierno. Y lo hagan o no lo hagan, eso a mí no me va a asegurar que las cosas, que las necesidades primordiales de mi existencia sean cubiertas. En cambio, si al gobierno del agua, Madre Laguna, en este territorio páramo, le da por secarse y desaparecer, todos vamos a sufrir. Si al gobierno de las plantas lo seguimos atacando de la manera en como lo estamos atacando, declarándole la guerra al generar semilla transgénica, y el gobierno de las plantas desaparece, mis hermanos, ese gobierno sí tiene autoridad sobre nosotros y vamos a padecer hambre. El aguacate es más gobernante mío que el alcalde, se los digo así de una vez. La laguna es más gobernante mía que el gobierno colombiano. Por eso, como parte del gobierno mayor, honro, respeto y me rindo ante los gobiernos territoriales. Gobierno agua, gobierno aire, gobierno planta, gobierno montaña, gobierno árbol. Gobierno comunidad, mis hermanos. Yo solo no lo voy a lograr. Pero si todos nos unimos, nada nos va a detener. ¿Vale? Entonces, todo para cuidar. Y en este momento, sigamos con este ejercicio de liberación de territorios, de independencia de los territorios, y les voy a pedir que viajen a encontrarse en cada una de sus biorregiones con el gobierno agua. A ver, la gente de Meta, Bogotá, ¿cuál es el gobierno agua de Bogotá? Páramo Mayor Chingaza, Páramo Mayor Sumapaz. Ahí está el agua que les llega a ustedes. Páramo Cruz Verde. Entonces, cierren los ojitos y váyanse para allá donde el gobierno agua y reafirmen. Registren, hagan un registro civil para que los reconozcan como parte de ese gobierno. Y lo mismo con el gobierno aire. Y lo mismo con el gobierno semilla. Y ahí hay un canto que yo se los voy a poner para que puedan viajar hasta allá. Guayasi echa. Ya, ah, 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 ah,
La gente aire, gobierno planta, gobierno aire, guayasi echa, gobierno piedra, madre montaña, guayasi echa, renovando el acuerdo con ellos. Soy uno con ustedes. Perdónennos por el daño que hemos hecho. Con los animales. Las semillas. Guaya si echa, madre si echa, en donde se encuentran las oficinas de gobierno, bioregionales, gobierno agua, gobierno aire, gobierno montaña, gobierno piedra, gobierno reino animal, a todos ustedes. Les rogamos, volvamos a reanudar el pacto de la vida, el pacto de la paz, el pacto del amor. Es inminente la liberación de territorios para la Madre Tierra, para Chiguayapavi ha iniciado. Queremos volver a ser uno con ustedes. Los reconocemos como gobiernos nuestros. Y nos comprometemos firmando nuevamente en la minilla de oro el acuerdo del cuidar, nos comprometemos a eso, a cuidarlos. ¿Vale, familia? Y entonces, arquitectura sustentable, ecourbanismo, bioconstrucción, agricultura orgánica, agricultura urbana. Ahora es mandato de vida. No es una posibilidad. ¿Vale? No es algo chévere que esté de moda. No. Es una orden del gobierno mayor. Somos hijos del agua. Busquemos lo más pronto posible la forma de dejar de cagar en el agua, por favor. Somos hijos de la Madre Tierra. Busquemos cuanto antes, por favor, la forma de no hacerle más daño a la Tierra. No queremos ver más montañas desaparecer. Así como están matando líderes sociales, están matando líderes montañas también. Las están desapareciendo. Un día las vemos y al otro día ya no están. Y eso es por la arquitectura, gente, familia hermosa. Demos el salto cuántico. Y Chiji Chacho, maestros avatares, por la labor que están haciendo. Gracias por eso, porque nos están recordando técnicas de construcción tradicionales que están en armonía con la ley de origen. Formas de manejar el agua, no solamente el agua de nuestras emociones, sino el agua de los territorios. ¿Vale? Gracias a todos los ashram y a todos los eswamas ancestrales que hay en el planeta, porque ahí también esto está sucediendo. ¿Vale? Y pasemos al siguiente territorio, que hay que independizar y que hay que liberar. Desde la oscuridad infinita les hablo. Ya se hizo noche y hay que celebrar también. Vamos a celebrar un momentico ahí, una propaganda para celebrar la noche, ¿vale? Es un canto que nosotros hacemos.
Chipaba suay echo y echo. Chipaba suay echo y echo. Chipaba suay echo y echo. Hey, chipaba suay echo y echo. Chihuayasa. Choquilla un rusqua. Chihuayasa. Choquilla un rusqua. Esto es una despedida al Padre Sol. Padre Sol, gracias por habernos acompañado el día de hoy. Sigue tu camino. Madre Oscuridad, qué bonito que estés llegando. Bienvenida. ¿Vale? Pues sigamos con el siguiente territorio después de haber hecho este saludito así al instante. Yo, pues, por lo menos en mi biorregión tenía que hacerlo. Me imagino que habrán otros que tienen que estar cantando en este momento el Uba Suajá, dándole la bienvenida al Padre Sol. ¿Bien? Y ya vamos para allá. Ese es otro territorio, familia estelar. Pero quedémonos en el territorio que sigue a continuación, territorio que tenemos que independizar en este momento. Así como me vieron hace un segundo, barbudo, mechudo, despeinado, con cicatriz, a ese que vieron ahí y a esos que están viendo a través de la pantalla y a esos que están viendo a través de los espejos y cuando miran para adentro, les tengo que decir, los amo infinitamente porque ustedes son la Madre Tierra. A todas esas plantas, a todos estos grillos que están cantando en este momento, el canto vibracional de la sanación en la oscuridad. Les tengo que agradecer, los tengo que amar y los tengo que honrar como orden del gobierno mayor, porque son gente, ustedes son gracias, son la Madre Tierra. Escúchenla cantando. No soy yo, no estoy echando mentira, familia. Ella está viva, óiganla. La Madre Tierra está viva. Está viva en nosotros. Está viva en el agua, está viva en el aire, está viva en los insectos que cantan en la noche. Está viva en la semilla que te alimenta. ¿Sí o no, Juli? Somos la Madre Tierra. Liberándonos a nosotros, la estamos liberando a ella. Liberando todos estos territorios que hemos liberado, la hemos liberado a ella. Es más, desde la conciencia divina de que somos ella, no fuimos nosotros. Es ella misma autosanándose. Es ella misma deseando estar bien. Es ella misma deseando estar mejor. Así como hace un rato nosotros respiramos profundo para liberar a nuestros órganos, en este momento la Madre Tierra está exhalando un aire que tenemos que aprovechar para inhalarlo con mucha fuerza e inundarnos de ese aire. Y es el aire de su autosanación. Es ella la que se está curando. No somos nosotros ni siquiera. Es ella la que está deseando que todas y cada una de las células del cuerpo de ella, que somos nosotros,
estemos bien. Aprovechemos eso para estar bien. Y como ella, como gobierno mayor, está deseando esto, nosotros tenemos en este momento un poder. Aprovechemos ese poder, hermanos, para independizarnos. Ajo, y canta el pájaro que afirma. ¿Sí? No hay nada que hacer. Rindámonos a ser la madre tierra, ¿vale? Rindámonos a ser la madre tierra. Y cada vez que veamos a otro individuo parado frente a nosotros, digamos, qué hermosa eres, madre tierra. ¿Vale? Y ahí ya vamos a romper todos los paradigmas, hasta de patriarcal y de matriarcal, hasta de masculino y de femenino. Aquí yo soy la madre tierra. Nadie me lo puede negar. ¿Sí me ven? Madre tierra. Claro que sí, todos somos la madre tierra, ¿vale? Entonces en este momento hagamos una respiración profunda, unámonos a la tierra, y liberémonos, por favor, en este momento, hasta de nosotros mismos. Sí, chacho. Por favor, que estas palabras no queden en la razón. ¿Vale? Me lo digo a mí mismo. Me lo suplico a mí mismo, que estas palabras no queden en la razón. Padre y madre, me den la fuerza para lograr entender todo esto que estoy diciendo. Y vivirlo, existirlo, serlo. ¿Vale? En el momento en el que logremos ser la madre tierra, el amor infinito de la madre nos va a inundar a todos. Y vamos a poder amar a todos los seres que la conformamos. Y ahí sí, todo para cuidar. ¿Vale? Lo más irónico es que hay que seguir. Y la madre tierra, aún así, aunque es gigante e infinita para nosotros, así como nuestro cuerpo es gigante e infinito para una célula, ella sigue siendo pequeñita en el universo. Y a ella hay otros gobiernos mayores que también la gobiernan. ¿Vale? Y entonces vamos a entrar en esa independencia de los siguientes territorios que somos. Somos familia estelar. Y hay una partecita de un canto. Cada vez que a nosotros nos nace un hijo, le sale un canto. Y casualmente, el nombre que le llegó a una de nuestras hijas acá en el territorio es Tierra. Ella se llama Tierra. Tierra Yuine Canananda Ubaye. Y salió un canto. Y hay un pedacito que dice,
Tierra, pensamiento, oro. Tierra, corazón, cristal. Tierra, líquido, sagrado. Tierra, aire, espiritual. Tierra, fuego que calienta. Tierra, madre celestial. Tierra que cuida a la gente. Ahí vamos y al que vamos. Tierra, gente universal. Tierra, pensamiento, oro. Tierra, corazón, cristal. Tierra, líquido, sagrado. Tierra, aire, espiritual. Tierra, fuego que calienta. Tierra, madre celestial. Tierra que cuida a la gente. Tierra, gente universal. La tierra no es más que un individuo más en el universo. Y como tierra tenemos que hacer acuerdo con el Padre Sol. Tenemos que hacer acuerdo con la Madre Luna. Tenemos que hacer acuerdo con las Pléyades. Tenemos que hacer acuerdo con la Cruz del Sur. Tenemos que hacer acuerdo con la constelación de Orión. Tenemos que hacer acuerdo. Miremos para el cielo en este momento y cada puntico de luz que haya arriba, hagamos acuerdo con cada uno de esos punticos de luz. ¿Vale? Y eso es real. ¿Sí? Si queremos volver a la agricultura orgánica, tenemos que volver a la agricultura biodinámica. Y la agricultura biodinámica lo que entiende es cómo la luna y el sol gobiernan el crecimiento de las plantas. Si queremos dejar de usar químico, volvamos a entender los ciclos de la luna y sembremos con ellos. ¿Vale? También entendamos nuestras emociones según los momentos planetarios en los que estamos. Renovando el acuerdo con los seres estelares, vamos a poder desarrollar un buen gobierno aquí en la Tierra. Un buen gobierno aquí en nosotros. Y ahora que ya empezó a llover. Alegría. La madre haciendo un refrescamiento. Y sin más preámbulo, ya lo hemos venido haciendo, ya lo entendemos. Cerremos los ojitos y démosle las gracias al Padre Sol, porque sin él no viviríamos. Ese es un gobierno real. Si el sol nos iluminara, no habría vida en este planeta. A ese gobierno le tenemos que hacer caso, al gobierno del sol, y le tenemos que dar las gracias. Si la luna no tuviera sus ciclos, las aguas del planeta no se moverían, las plantas no crecerían. Ese es un gobierno mayor, la luna. Cuentan las historias. Si desde las Pléyades no hubieran enviado polvo de estrella a este planeta, no habría reino vegetal. Ese es un gobierno mayor. ¿Vale? Entonces cerremos los ojitos y despeguemos. Vayámonos hasta donde el sol, abracemos el sol y démosle las gracias. Reconozcámoslo como gobierno. Y así con la luna, y así con todos los astros del universo. Y démonos cuenta que también somos la luz del sol. Que también somos los ciclos de la luna. Que también somos, escuchen esto porque es divino, por favor, y respírenlo cuando yo lo diga. Somos, alístense, polvos de estrella. Somos polvo de estrella. ¡Qué rico! ¡Qué alegría! Somos millones de años de evolución. Imposible que no nos sintamos seres evolucionados. La ley natural nos dice: nada involuciona, nada ha involucionado. Todo lo que ha sucedido es para evolucionar.
sigamos evolucionando, por favor. Este llamado que estamos haciendo en este momento hace parte de la evolución. No es una pelea, no es una guerra. Es un proceso evolutivo natural. Siéntanse polvo de estrella. Siéntanse luz del sol. Siéntanse ciclos de la luna. Permítanse ser lunas llenas o lunas nuevas, no importa. Habrá momentos de oscuridad y habrá momentos de mucha luz. Eso también es natural. Amen los momentos de oscuridad y amen los momentos de luz. Cuando estén en los momentos de oscuridad, vuélvanse lunas crecientes. Pero el exceso de luz también no nos permite ver. Cuando sientan que hay mucha luz y que esa luz ya se está convirtiendo en ego, por favor, menguen como la luna. ¿Vale? Chiji Chacho, los reconozco a todos y cada uno de ustedes. Divino y dorado polvo de estrellas. Todos y cada uno de ustedes son para mí, en este momento, luces en el infinito. Y ténganlo por seguro que cuando esté perdido, los voy a buscar para encontrar en ustedes una estrella guía. Chiji Chacho, Fien Xinga Fien, Pekekechie, mi corazón se ilumina y se conecta con el corazón de todos y cada uno de ustedes. Corazón sol, corazón luna, corazón estrella, corazón tierra, corazón planta, corazón aire, corazón fuego, corazón gente, gente, corazón vacío. Chiji Chacho, Fien Xinga. Queríamos entender la independencia. Bueno, ahí la vamos caminando. No hay otra forma. El 20 de julio podrán sacar todas sus armas. Y ya yo por lo menos no le voy a comer cuento a eso. ¿Vale? Gracias, de verdad. Cuando el silencio me atrapa es porque los estoy observando, ¿vale? Y me estoy observando. Hicha, huemo, huemo, hicha. Somos un solo cuerpo. Y vamos a entrar al siguiente territorio, que es uno de los territorios que a mí más me gusta y de los que más disfruto. En el momento en el que yo logré hacer acuerdo con ese territorio, ¡guash! Sentí algo así hermoso que se los voy a regalar hoy a ustedes. Ya miramos los puntos de luz en el infinito, ¿cierto? ¿Qué hay entre uno y otro punto de luz en el infinito? Vacío. Oscuridad. Silencio, quietud. Ese vacío, esa oscuridad, ese silencio y esa quietud son el interior del útero universal. Ese útero universal donde todo nace, donde todo emerge. Es el vacío mismo de la creación. Es decir, por eso soy capaz de afirmar, entendiendo ese gobierno,
que no existe forma alguna de estar separados. Ese vacío no nos divide, mis hermanos y hermanas. Ese vacío es el que nos une. Por eso podemos respirar profundo en este momento y sentirnos juntos, porque estamos tomando de ese líquido amniótico invisible que inunda ese útero y esa placenta divina, que es el vacío y que es el infinito. Respiremos profundo, por favor, ese vacío. Conectémonos con ese vacío. Tomemos fuerza de ese vacío, porque ese vacío es la matriz de la existencia. Eso dicen los grandes libros espirituales. Al principio no había nada. Y de la nada se creó todo, ¿vale? Ahora, para lograr hacer un buen acuerdo con ese territorio vacío, los quiero invitar a que nos devolvamos al territorio alma, un momento. Porque el territorio alma y el territorio vacío tienen una conexión supremamente especial. Si desde el vacío que soy como individuo, estoy exhalando Atium de la creación, soplo divino, soplo de vida, estoy programando, estoy entregando una semilla óvulo pensamiento que va a inundar ese útero sagrado del vacío infinito. Si hoy nos permitimos ser habitados, ser colonizados por rabia, por miedo, por envidia, y exhalamos rabia, miedo o envidia, lo que vamos a crear en el planeta y en el universo no puede ser nada más que rabia, miedo, odio, envidia. Porque lo que estamos exhalando es óvulo, pensamiento, oro, que inunda esa placenta vacío. Ese útero vacío. Y lo único que se podría gestar y parir en el universo sería eso. En este momento que estamos llamando a la independencia, los invito yo a entenderse a ustedes sujetos partes de la divinidad y entender que ese soplo de vida primigenio que fue soplado en el universo, que fue exhalado en el universo y que llenó el útero universal de vida, aún sigue activo y no se ha detenido. Eso no quedó en el pasado. Ese soplo de vida es eterno. Y ese soplo de vida se manifiesta a través de nosotros en la exhalación. Si logramos vaciar nuestra mente y exhalar paz, amor, luz, tranquilidad, bienestar, absolutamente nada va a poder detener que en el universo entero amanezca la luz, la paz, el amor, la tranquilidad, el bienestar. Empecemos. Vuelvo y digo, y fue por donde empezamos, por liberar ese territorio alma. Porque si no lo hacemos, ninguno de los otros territorios va a poder ser liberado. Y honremos ese territorio vacío universal que somos, exhalando pagamento,
exhalando, ofrenda de vida. Intentémoslo, por favor. ¿Vale? Y en este momento les quiero invitar a que lo hagan. A que cierren sus ojos y se conecten con ese vacío total, con ese vacío universal. Y sean capaces, en este instante, de exhalar un acuerdo de cuidar. Y siembren de esta manera un óvulo pensamiento oro para que el universo, la madre universo, pueda parir su juzgansuka abba akamuiska, un nuevo tiempo, una nueva humanidad. Nosotros a ese espacio vacío la llamamos Bagüe. Poniéndole un nombre también nos permite estar más cerca de ella, reconocerla. Los mamos coquis de la sierra la llaman Aluna. Los mamos arhuacos de la sierra la llaman Anuwe. Ustedes llámenla como quieran en este momento. Madre vacío, madre primogenia. Nómbrenla y reconózcanla. Y entendamos lo que les dije. Todos estamos nadando en este líquido amniótico universal que es el vacío. Disfrutémoslo, por favor. ¿Vale? Y entendiendo ese gobierno mayor, entendamos que no hay nada que nos separa y que como no hay nada que nos separa, lo más responsable que podemos hacer es gobierno propio. ¿Vale? Y ya con esto, y para ir cerrando, entraremos al territorio totalidad. Nosotros llamamos a ese territorio totalidad Chihuahua Padre, padre y madre. ¿Sí? Que solo existe. Masculino, femenina. Que habitaba el invisible. Esa esencia masculino femenina se encontraron y se unieron desde el más puro y sagrado amor. Y cuando se unieron Chihuahua Pabe, exhalaron el aliento de vida. Esto que la ciencia llama el Big Bang. Para nosotros los muiscas es el achum de la creación, que fue el primer orgasmo de vida que hubo. Y la madre Bagüe, la madre vacío, quedó inundada de ese soplo de vida. Y ese soplo de vida no ha parado y no se detendrá jamás. Y nosotros somos ese soplo de vida. Y nosotros somos ese vacío. Y nosotros somos ese placer que sintieron padre y madre cuando en su cópula celestial se juntaron desde el más puro amor. Es decir, somos el amor infinito de padre y madre. No lo tomemos desde el lado racional, por favor. Y como no lo quiero que lo tomemos desde el lado racional, les invito a que lo inhalen.
recojan nuevamente en este momento con sus ojitos cerrados ese instante en el que padre y madre se juntaron e inundaron todo del amor divino de la existencia. Y esto es un canto también. Achumin, 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 achuminchi, bagu bagüe, bagu bagüe, kaka bagüe, 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 ye. Chihua, chihuaya, chipa, chipaba, chihuaya, babi. Chiminigawa, chiminigawa, yongui. Chihuahua, chiminigawa, chiminigawa, yongui. Goran, cha-cha, goran, cha-cha. Goran cha cha, 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 chisqua chetisqua, chesahana, ashki kamusqua, ashkubunicha, ashkubunicha. Fien chinga nuestra unidad, esta liberación de territorios para Chihuahua, Pavi, para la Madre Tierra. Maestro Sábata. Juan, muchas gracias. Ahí que, señor. Ahí quedamos con ustedes. No sé si también ustedes quieran hacer un momentico de cierre. No sé cómo tengan planeada la metodología de este encuentro. De mi parte, pues lo único que me queda es agradecerles una y mil veces más, confiar en que, así como yo lo estoy tratando de hacerlo, todos y cada uno de ustedes, después de haber escuchado esta conversación, también lo puedan hacer. Y lo único que sí les puedo decir es que esto no depende de mí, no depende tampoco de ustedes. Esto es el deseo profundo del Padre y de la Madre, este es el deseo profundo de la Madre Tierra, y es inminente el cambio, el salto cuántico, la liberación es inminente, y existámoslo, respirémoslo y seámoslo. Gracias, Juan. Gracias, Bunqua. Gracias, maestro. Bueno, no, pues agradecer también la presencia de todos los nuevos avatares que están aquí presentes, de todas las personas que estuvieron ahí atentas, recibiendo así con agrado todo lo que nos comparte Bunqua, que siempre nos nutre y nos recuerda también cómo caminar, ¿no? Cómo caminar en este mundo interior y exterior que es tan inmenso. Entonces les queríamos recordar también que el entrenamiento Avatar, pues es un entrenamiento que nació desde nuestros corazones para compartirlo, esa pedagogía nueva. Y esa pedagogía empieza el primer fin de semana de agosto, el primero y el 2 de agosto. Va a iniciar. Entonces, para las personas que deseen obtener más información de qué se trata este entrenamiento que nos está acompañando Bunqua Yarimaku,
que estamos más jóvenes ahí acompañando en cada uno de los elementales que estudiamos. Entonces nos pueden escribir por interno, nos pueden seguir por las redes si desean más información del entrenamiento. Vamos a tener una sesión con la maestra de la luz, con Macarena, de hoy en 8, el próximo sábado. Es una meditación para la alineación de los chakras así en un momento. Ella también es una avatar que trae así también otra información muy valiosa, otro chip, otro software, así como el software que nos acabaron de implementar ahorita y como que uno le da otro clic, ¿no? Otro clic ahí en el cuerpo, en el cerebro, en el corazón. Entonces, invitarlos también para que nos acompañen de hoy en 8 y que nos acompañen los miércoles. Estamos haciendo sesiones de yoga con la maestra del fuego, con Lina, Ixbalam, que algunos de aquí ya lo conocen, ya han hecho sesiones con ella, es muy chévere para activar ahí nuestro fuego interior. Y bueno, el miércoles está enfocado en la activación de la luz, el chakra 6. Entonces, ya habíamos activado los anteriores chakras, los anteriores elementales, y ahorita ya vamos para la luz. Entonces, invitados también este miércoles a las 7. Entonces, de nuevo, recordarles que los que deseen nos pueden escribir por interno y los agregamos al grupo de WhatsApp o les enviamos toda la información también más detallada. Y para finalizar, pues, abramos así nuestras cámaras que los queremos ver y nos tomamos una foto ahí con todos los avatares que están renaciendo. Sí, también como invitar a la persona que quiera decir alguna palabra, como una despedida o algo que sienta así de corazón que quiera comentar. También está abierto, pueden abrir sus micrófonos y hablar. Una o dos personas. ¿Cómo toma foto? No tantas personas. Dos personitas que quieran compartir algo. Hoy, hola. ¿Qué se llevan? ¿Juan Pablo? Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Juan Pablo? Muy, muy motivado y regenerado con las palabras de nuestro maestro hermano Bunkua. Siempre escuchar su palabra nos trae como esperanzas en que esto puede cambiar y que depende tanto de nosotros, pero que definitivamente sin esas voces de nuestros maestros guías, realmente estaríamos un poco solos. Muchas gracias, maestros. Gracias, Juan Pablo. Qué bueno que nos acompañes. Gracias. Llegó por ahí Juanito. Mi hermano. ¿Quién desea? Andreco. Andreco por ahí levantó la mano. ¿Cómo estás, hermano? Hola, familia. ¿Me escuchan? ¿Cómo están? Saludos. Hola, Juan. Qué gustazo escucharte, como siempre. Para comentar, sí, me gusta mucho tu enfoque. Digamos, lo leo desde lo que yo vengo caminando también. Y me trato de ubicar en tus palabras para ver ese camino, ¿cierto? Para ver ese camino colectivo en donde todos nos encontramos en una misma dirección. Dándonos luces también para ver cómo esos portales que a veces son un poco difusos. Y desde la permacultura social, pues obviamente yo veía esa transición del ser, de explorarse, digamos, de diseñarse hacia adentro en consecuencia, coherencia con el contexto que se está viviendo. Y me encontraba mucho en esas palabras, ¿cierto? En recoger las semillitas, en cuidar las otras formas de vida, en ubicarme como un elemento más dentro de un ecosistema, ¿cierto? De que yo no soy el centro del ecosistema, sino que
cómo yo en el ecosistema en que estoy me puedo integrar de una forma saludable y digamos, potencializando esas otras formas de vida. Y escuchándote, pues eso, ¿no? Como que se vuelve a esa cotidianidad, a ese sentir, a ese reivindicar, a ese, digamos, reconocimiento de lo sagrado que nos rodea en esos varios planos. Y claro, que es como que te da como ese marco de acción para poder aterrizar sentires e encontrarse con los mismos sentires, con los hermanos que están al lado de uno. Así que muy agradecido, muy, muy agradecido por tus palabras, hermano, y bueno, también muy contento de estar aquí con ustedes. Muchas gracias. ¡Ajo! ¡Ajo! ¡Ajo, Andreco! ¡Andreco, saludos! Gracias, Andreco. Saludos por allá. Bueno, yo creo que ya podemos ir cerrando entonces. No sé si Juli quieras decir algo, si nos hizo falta algo. No, mucha gratitud para cada uno de ustedes. Y para Kumbunkwa, y pues muy contentos de seguirnos tejiendo entre todos. No es casualidad, obviamente, que todos estemos aquí, que nos podamos escuchar, ver las caras y sentir, pensar un poquito sobre todo lo que estamos haciendo, lo que no queremos hacer, lo que queremos hacer, lo que nos está pasando y cómo pues vamos siendo cada vez más conscientes de nuestra responsabilidad como seres humanos y como parte de este engranaje de todas las territorialidades de las que nos habló Unqua hoy. Entonces, pues qué lindo poder sentir que estamos caminando juntos y que hay mucho por hacer y que vinimos justamente, encarnamos en esta tierrita para hacer el cambio. Por algo estamos viviendo justamente como este momento, por eso estamos teniendo estos retos, por eso estamos caminando juntos. Entonces, muy agradecida, los esperamos en todos los próximos encuentros, no nos abandonen. Un abrazo bien especial a todos. Bunkwa. Sería muy bonito si podemos como cerrar con un canto así. ese canto de tierra, ¿no? Estaba muy bonito, no sé si podamos. Todos son muy lindos. No, bueno, les quería contar algo, ¿no? Como así para cerrar rápidamente. Cuando inició todo este tema del COVID, nosotros precisamente como entendemos el universo, la territorialidad del gobierno, el gobierno mayor, no buscamos al COVID en el cuerpo, no buscamos al COVID en la enfermedad, no buscamos al COVID en los gobiernos como si fuera una vaina de que nos quieren dominar más o de tal, sino dijimos, no, debe haber, entendiendo la territorialidad, debe haber un propósito en padre y madre para esto. Esto tiene que, todo lo que está sucediendo en el universo es porque padre y madre lo desean. Ellos son el gobierno mayor, ellos son el tamuisiguaque de la existencia. Y entonces hicimos una primera consulta como pueblo muisca, y ahí sí digo como pueblo muisca porque estábamos en ese momento súper conectados con distintos mayores del territorio muisca, también como diciéndoles, abuelo, ¿qué pasa? Y a casi todos los que nos sentamos en Caduque, es decir, a casi todos los que nos sentamos en las oficinas espirituales de la Madre Tierra, a conectarnos para preguntarle al Padre y a la Madre, que son como sitios de conexión especial que hay con la Madre y con el Padre, así lo vemos nosotros desde nuestra cultura. Entonces nos sentamos en esas oficinas a hablar con el padre y con la madre y les preguntamos qué es lo que está pasando, padre, madre. Y pues era evidente, nos estaban pidiendo un momento de aislamiento, un momento de irnos a nuestros hogares, a nuestras casas, nosotros lo llamamos nuestras kulkas, nuestras cuevas, ¿sí? Y a estar encerrados en el individuo y a ponernos un tapabocas además, ¿no? Como diciéndonos,
cállate un momento. Ten cuidado con lo que estás exhalando, porque a través de lo que estás exhalando estás enfermando. Eso era lo que la madre y el padre nos estaban diciendo. ¿Sí? Como no estás siendo consciente de que estás exhalando enfermedad, de que estás exhalando miedo, rabia, bueno, todo esto de lo que hemos hablado, por favor, guárdate. Guárdate y empieza un proceso de autosanación. Entonces, para nosotros ese tema fue un ejercicio de, nosotros lo llamamos de adietar. Y la primera dieta que hacemos los seres humanos al nacer es la dieta del parto. Entonces nos remitimos a esa dieta que son 45 días de encierro. Entonces los primeros 45 días de la cuarentena, de esta pandemia global, los tomamos para hacer unos novenarios, 5 novenarios, en los que en cada novenario íbamos haciendo una labor espiritual específica para entender qué era lo que estaba sucediendo y cómo podíamos volver a empezar. Entonces ahí surgió una ordenanza planetaria, que es lo que yo decía, su juzgan su cava. Abba, abba, su juzgan su cava. Abba, abba, su juzgan su cava. Le preguntamos al padre y a la madre, ¿qué está pasando? Y esto fue lo que nos respondieron. Su juzgan su cava, volver a empezar. Su juzgan su ca volver al hogar, su juzgan su ca aba, 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 su juzgan su ca aba. ¿Cómo así, padre? ¿Cómo así, madre? Sí, mi hijo, así como escucha. Aba, aba, su juzgan su ca aba, su juzgan su ca volver a sembrar, su juzgan su ca volver a cuidar. Sus canzuca aba. Y después de que escuchamos a padre y a madre durante esos 45 días cantándonos eso cada vez que le decíamos qué teníamos que hacer, entonces entendimos, preguntamos. Discúlpeme. Salud. Y nos dijeron, aba. Tienen que ser una nueva humanidad. Y nos cantaron también. Ese canto del Akamuska. Y entendiendo entonces nosotros hola, hola. Te escuchamos. Qué pena, se me cayó acá un momento la conexión, pero ya está de vuelta. Entonces, entendiendo esos dos cantos que nos invitaban a volver a empezar y a hacer una nueva humanidad, iniciamos una consulta ya como pueblo muisca. Y era, bueno, ¿y qué tenemos que hacer? El territorio muisca, un regalo ya así biorregionalmente hablando, es el páramo más grande del planeta Tierra. Y como y siendo el páramo más grande del planeta Tierra, nosotros lo entendemos como el útero de la Tierra. Así como la Sierra Nevada de Santa Marta dicen que son el corazón del mundo, y los hermanos del Amazonas dicen que son el pulmón del mundo, así como los hermanos del Tíbet dicen que son el chakra de la corona de la Tierra. Y una vez sentado con una maestra nórdica, europea, ella me decía que ellos eran el chakra, el sexto chakra de la tierra. Entonces nosotros dijimos, nosotros somos el chakra raíz. ¿Qué tenemos que hacer entonces? ¿Cuál es la ordenanza dentro de esta pandemia para nosotros los muiscas? Para poder sembrar un nuevo tiempo, una nueva humanidad. Y nos dijeron, no, pues lo que les toca hacer a ustedes es llevar óvulos de oro a las lagunas sagradas del territorio, que son los úteros de la madre tierra. Esto fue antes del solsticio que acaba de pasar. Entonces teníamos el tiempo contado para poder sembrar ese óvulo pensamiento oro en una de las lagunas sagradas del territorio muisca.
para que cuando el Padre de la Luz, a través del Sol, penetrara en este espacio, penetrara en el útero laguna y se exhalara el achum de la creación para este planeta, ya estuviera el óvulo dispuesto para que lo que se exhalara fuera un nuevo ser humano. Y entonces iniciamos una labor espiritual de 9 días que se compartió a través de redes sociales y terminaron gentes en Barcelona, en Alemania, en Italia, en distintas partes de Latinoamérica, de Nativo América, mucha gente de aquí de Colombia haciendo esa labor espiritual de crear, así como lo dijo, como lo dijeron ahorita los medios, de crear un chip, de crear un sistema nuevo. Nosotros los muiscas lo hicimos un óvulo pensamiento oro para que se pudiera sembrar en una de las 9 lagunas sagradas del territorio nueva humanidad. Y empezamos a consultar en cuál laguna se tenía que sembrar ese óvulo. Y nos surgió que lo teníamos que sembrar en la laguna donde nace el río Tosa, en la cima del cerro de Muiscuá, el cerro de la gente. Y caminamos durante 4 días llevando ese óvulo pensamiento oro hasta esa laguna, y fueron 2 niños de nuestra comunidad escogidos porque han sido niños que han sido criados en este sistema de pensamiento, en esta matriz operativa de Pueblo Muisca, y que a los que les hemos cuidado también su inocencia, su pureza, y que han sido preparados como médicos botánicos, como sabedores del territorio, pero niños. Y ellos 2 fueron los que entregaron ese óvulo en esa laguna. ¿Vale? Les cuento esto porque en el solsticio, el Padre de la Luz y la Madre Tierra fecundaron ese óvulo sagrado. A partir de esa ordenanza territorial que nos corresponde a nosotros los muiscas de este territorio de Mequetá y de Cundinamarca. ¿Vale? Se firmó por toda la humanidad, los muiscas firmamos en 9 laminillas de oro estos acuerdos territoriales que acabamos de hacer en este momento, en esta meditación que tuvimos, en este mambiadero, en esta charla que acabamos de tener. Esto que nosotros acabamos de hacer ya se firmó en oro y se entregó en las lagunas gobierno mayor del territorio. Y ya luego del solsticio, la madre ha quedado fecundada de nueva humanidad. Es decir, como lo he repetido en varias ocasiones, y por eso me atrevo a afirmarlo, porque hago parte de esta historia, la madre está dispuesta en este momento, ha quedado, decimos nosotros en nuestra lengua, ha quedado preñada de nueva humanidad. Esa energía de ese parto de nueva humanidad que se hará en cualquier momento, lo debemos tener presente en nuestra existencia. ¿Vale? Tengan absolutamente seguro que la Madre Tierra está lista para parir una nueva humanidad, porque ya el óvulo fue sembrado en los úteros laguna. ¿Vale? Y entonces, para cerrar, el canto con el que nosotros cerramos siempre, que es el canto del acuerdo. Hay que firmar el acuerdo. Ustedes acaban de hacerlo a través de su respiración, pero eso se firma es con un canto, que es el canto del Seguajicha. Es un canto que dice: Chihuayapavi Seguajicha. Lo voy a cantar: Chihuayapavi Seguajicha, Seguajicha, Seguajicha. Chihuahua pavi seguajicha, 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 segua seguajicha, cujupua pecua, segua seguajicha, cujupua pecua. Entonces ese canto dice: desde el gobierno mayor del padre y de la madre, nosotros reafirmamos el acuerdo con la madre tierra y con todos los gobiernos espirituales. Afirmamos ese acuerdo, afirmamos ese acuerdo, afirmamos ese acuerdo. ¿Vale?
cuando nosotros hacemos ese canto, estamos firmando un contrato. El contrato de Tamuisiguac, el contrato de seguir como única ley, no la constitución de los países, no la constitución de una junta de gobierno, no la constitución de... No. La ley de origen, la constitución de la ley de origen, que para nosotros los muiscas se remite a unos cantos existenciales, ¿vale? Y que son los cantos que yo vengo compartiendo. Entonces, en este momento los invito a que para cerrar este ejercicio que hicimos hoy, firmemos ese contrato y lo firmemos con canto, porque el canto es aliento de vida, ¿vale? Entonces, nuevamente les agradezco a todos y firmemos, reafirmemos ese contrato en 9 laminillas de oro en los 9 territorios que existimos y que somos, ¿vale? Entonces, cantémoslo todos. Chihuahua, papi, seguajicha, seguajicha, seguajicha. Chihuahua, papi, seguajicha, seguajicha, seguajicha. Guase guajicha, cuju guapecua, guase guajicha, cuju guapecua, entonces traten de acordarse de ese ritmo y cada vez que puedan, cántenlo. Nosotros hacemos así. Recuerden ese canto, yo igual es para que lo pongan en el grupo y ustedes lo puedan estar repitiendo cada vez que puedan, ¿vale? Vale. Listo, listo, gracias. Un abrazo a todos. Gracias a todos. Gracias, maestros. Muchas gracias. Gracias. Gusto verlos. Gracias. Gracias. Que les vaya muy bien a todos. Muchas gracias. Abrazos a todos. Gracias. Chao. Gracias, Bruscoa. Gracias a toda la familia. Qué bueno verlos. Santi. Un abrazo. ¡Epa, Juanito! Pronto nos abrazaremos. Aprender la obra a Bunqua. Está sin oscuro. Ah, no, en el vacío. Ya nos abrazaremos. Chao, hermanitos. Abrazos. Qué bueno. Chao a todos. Estén muy bien. Abrazos a todos. Adiós. Recuerden, esto no es un tema de racionalizar. Tenemos es que respirar lo profundo. Confiemos en eso. Muchísimas gracias a todos ustedes, a todos los que participaron, a todos los que acompañaron. Confiemos. Confiemos en que lo vamos a poder hacer. Muchísimas gracias. Fien chinga fie. Un poco que chile. Mi corazón y su corazón es una sola luz. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a todos. Ajo. Y ya saben, acá esta casa, la casa de Foe, el Suama Muisca de Fome que Cundinamarca, está abierta para que el que quiera pueda venir a visitarnos y vivir esta experiencia de una espiritualidad sustentable, de un gobierno propio y de un gobierno mayor. Muchísimas gracias a todos.